El siguiente programa es Clasificación B. Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal. Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de gira a través de DeporteandoTV.com y el canal 104 de Claro, el canal para que usted reciba la mejor señal y además toda esta información del deporte que siempre, cada 8 días, compartimos con todos ustedes. Esta vez desde la ciudad de Manizales, en el estadio de Palo Grande, en la jornada sabatina, donde el Once Caldas de Manizales logra sumar 3 puntos de casa, darse un oxígeno y mostrar mejores maneras futbolísticas a su hinchada en la ciudad de Manizales. Don Roosevelt, ¿cómo le va? Bienvenido a De Gira a través de DeporteandoTV.com. Pues me alegra saludarlo, mi estimado Chino, a usted, a todos los televidentes. No hay invicto que dure 100 años ni equipo que lo resista. Desde el 28 de noviembre del año 2013 no le ganaba al Once Caldas a Millos en la ciudad de Manizales y le ganó un partido que tenía que ganarle, porque la verdad que en contexto esto no es tanto de lo abstracto y de lo romántico, sino de lo concreto. El Once Caldas, la verdad que en el partido fue más asertivo, fue más efectivo, tuvo la posibilidad para definir en el primer tiempo el resultado a su favor, y con un hombre que la verdad que no es muy recurrente a la hora de marcar como Michael Ortega, se encontró con 2 goles muy importantes que le dan 3 puntos, 4ª victoria en el torneo colombiano. 2 había sumado de visitante frente a Bucaramanga y frente al Tolima. Contra Río Negro en casa había ganado, pero este equipo arrastraba la cultura de la derrota, un equipo lúgubre, un equipo que estaba hace tiempo decantando la salida de su técnico, pero terca y obtusamente los directivos por ignorancia no lo habían sacado, porque le dicen no le fue bien en el Once Caldas, y ahora de la mano de un manizaleño, Ernei Duque, encuentra la cultura de la victoria. Y encuentra, digamos, una mejor disposición para la retina del espectador, tanto el que sigue al equipo, que no quiere ir al estadio por televisión, como a los que vienen a acompañarlo aquí en el Palo Grande. Es que recordemos, Roosevelt, que yo hago la comparación como en un restaurante, donde a usted le sirven la sopa fría, la sopa insípida, el seco sin buena carne. Entonces usted se va como medio triste y piensa 2 veces en volver a ese restaurante o no. Ahora el equipo muestra maneras diferentes, por lo menos ya hay una mejor presita en el seco, ya hay sal en la sopa y ya por lo menos se la entrega calientica. Sí, lo que pasa es que uno sabe que en el tema del fútbol parte de una presunción, y es que los técnicos saben más de fútbol que uno, los directivos también, pero mire que hay excepciones a la regla. Hace tiempo, y usted ha sido un hombre que ha calado muy bien en Manizales por su relato, por su categoría como narrador nacional chino, y sabía de que, hombre, esto era sintomático de que lo que el equipo traía era parte de su situación en el campo de juego, era también los resultados que el equipo no lo acompañaban. Entonces, lo que usted dice, un equipo pierda, un equipo juegue mal, un equipo no encuentre resultados, divorcia a cualquiera. Usted cuando ve una película con su señora, que me cuenta que ya la lleva poco a cine, pero que igual la lleva. Sí. Hombre, le avisan qué actores van a estar, que Robert De Niro, que Al Pacino, que Charlize Theron y todas estas constelaciones de estrellas. Usted dice, bueno, la película puede ser buena, pero cuando usted le dice que viene de perder ante Alianza, que viene de perder ante el Cali, que viene de perder y perder y perder, eso le deja a mucha gente. Mire, un partido que como el de hoy era para unos 15, 20 mil espectadores, no vienen 5 mil, por ese divorcio que hay, por esas sanciones que hay y por esas situaciones tan incómodas que se presentan en muchas circunstancias de la vida. Afortunadamente ahora el equipo de Once Caldas encuentra 2 aspectos, el primero que va bien en la Copa Águila, es segundo en su grupo, tiene la opción de ganar aquí a Leones la próxima semana y clasificar, y lo otro que en la Liga Águila ya sumó 1 de los 4 partidos, de los 5 que dice el técnico Ernei Duque, aspira a obtener en el remate del torneo. Y ojalá sea así, porque aunque ya no se clasificará a cuadrangulares, tema matemático, sí es importante sumar la mayor cantidad de puntos posible para alejarse de esa cola tan maluca, de ese extremo lugar de la tabla de posiciones que a nadie le gusta y que a un futuro que será próximo el año entrante, la resta y suma de los últimos torneos no va a dejar muy cómodo al Once Caldas. Entonces, mientras más se sume en este torneo,
faltando eso sí el segundo semestre, pues nos va a dar la tranquilidad por lo menos de no tener la afugia de esa cola y de ese descenso al cual nadie quiere llegar. En el trámite de juego, indudablemente, que uno tiene muchas cosas para destacar y muchos aspectos para manejar en torno a este compromiso. Uno de 11 Caldas ajustado, uno de 11 Caldas ordenado, uno de 11 Caldas con mucha identidad en el campo de juego, uno de 11 Caldas que le apostó a muchas cosas interesantes en el trámite del mismo y que le gana a Millonarios lleno de figuras y que, por supuesto, vino a Manizales a obtener un resultado, pero no se fue, afortunadamente, o se fue con las manos vacías. Vamos a un corte de comerciales y ya estaremos con ustedes aquí en De Gira a través de DeporteandoTV.com. Quédense con nosotros. Ya estamos. www.tutugolradio.net. Música y deportes para el planeta. www.tutugolradio.net. Música y deportes para el planeta. Y continuamos en Deporteando TV, por supuesto, ¿no?, hablando del tema de la victoria del equipo 11 Caldas. Y qué mejor que a nuestra derecha este hombre que hoy sigue sustentando. Para muchos apenas lo están descubriendo. Él sabe que no lo estamos descubriendo nosotros apenas, porque ya lo conocemos su categoría como persona, un hombre preparado, de pocas palabras. Profesor Ernest Duque, usted sabe que tiene contenta la afición de Once Caldas con esta victoria, pero esto es paso a paso. ¿Cómo le va? Buenas noches, sí. Necesitábamos dar otro pasito, necesitábamos sumar 3 puntos en casa. Los muchachos también necesitaban sentir ganar otra vez en la liga. Fundamental los 3 puntos, fundamental que los muchachos sintieron juego en equipo, se respaldaron, lucharon hasta el final, fueron compactos y sacaron los 3 puntos, que no era nada fácil. Profe, de pronto el tema pasa por darle unos oficios más básicos al equipo, no complicarlo tanto desde el punto de vista estratégico y más bien pocas funciones, pero que las hagan con toda la conciencia del mundo. ¿Podría ser uno de los éxitos de este 11 Caldas en sus 2 últimos partidos? Sí, bastante interesante ese planteamiento que usted hace. Es un equipo que necesitaba un poquito de descanso, un poquito de partir del contexto de lo que ellos son en su naturaleza. Y a partir de ahí, pues, fundamos unos lineamientos defensivos que nos dieran solidez para poder desde ahí empezar a ir hacia el ataque. Se han sentido seguros, se han sentido respaldados, tanto los defensores como los atacantes, y creo que ese puede ser el camino hacia la búsqueda de mayores objetivos en lo táctico-estratégico. Era como la asignatura pendiente, profe Ernest Duque, porque sus equipos estaban bien parados de visitante, jamás mereció perder ante Nacional, de acuerdo. Le gana con méritos a Envigado, saca un buen resultado frente a Río Negro, y en casa como que ese oscurantismo, ese ambiente fúnebre, lúgubre, pero encontraron en la raya a un manizaleño trabajador
y a un equipo que, bueno, gana el partido, pero es que lo gana con méritos. Sí, y se gana un partido con méritos, pero además ante un gran rival que tiene un estilo y unas formas que son difíciles de contrarrestar porque no son comunes en el medio. Alas abiertas, ingreso de extremos al medio hacia superioridad numérica, paso de laterales con cancha abierta, lanzamientos largos y dirigidos hacen que sea complicado contrarrestarlo precisamente por ese estilo. Hay, digamos, algunas posiciones que todavía, lógicamente, siguen siendo algo débiles o poco claras en el tema futbolístico del Once Caldas. Caso específico de la función y el desempeño de Dani Cure, que todavía uno nota que está más distante que los demás del tema. Y por allí uno que otro jugador que poco a poco le ha ido, pues, sumando al Once Caldas, dentro de ellos el menos esa posición de Cure. Sí, sí, correcto. Hay que buscar que todos se activen, que todos se sientan importantes. Más cuando nos han aquejado algunos problemas de salud que han impedido que jugadores que venían siendo fundamentales participen del partido y del proceso de partidos durante la semana. Nombre de pocas palabras, pero preciso, concreto, contundente. Yo le quiero hacer la pregunta que se la quiero hacer, profe. Y es que yo en esa parte he sido, y usted me conoce mi filosofía como periodista, he tenido los pantalones para decirle a los técnicos y a los directivos quiénes son y quiénes no son. Yo creo que usted tiene madurez, tiene la suficiente capacidad para este potro brioso lidiarlo en lo que falta del torneo y el próximo torneo, profe. ¿Se sueña con esa continuidad? Sí, todos tenemos nuestros sueños. Hemos salido a recorrer un poco algunos países con el fin de acrecentar un manual. Si viene la oportunidad, maravilloso. Estamos preparados para eso. Si no, yo soy trabajador de fútbol, soy profesional. Donde la institución me requiera, ahí le estaré sirviendo y sabremos que contribuiremos con el granito de arena. Como usted trata de contribuir, profe, esta es una pregunta pringamosera. Si a usted le preguntan, profe Erney, ¿cuál de estos nombres le caería bien al Once Caldas? ¿Cuál recomendaría usted? ¿De cuáles nombres me habla? ¿Leonel Álvarez? Nah. No, le estoy preguntando a Erney. Pero eso, Erney. Descartese. Porque lo estoy invitando es a Erney, lo hemos invitado para preguntarle a él. Claro. Ahorita le pregunto a usted. No, no me va a preguntar por Leonel Álvarez. ¿Cierto? Maturana. ¿Cuál otro podría ser para nosotros? No. No, de nombres que están. Yo me quedaría hoy con Ernesto. No, correcto, ya sé y ya lo dijo. Bueno, ya los televidentes se dieron cuenta que usted quiere que él siga. Pero es que usted quiere porque Ernesto diga. No, es, le estoy quiere poner en boca Ernesto. Preguntando es de los nombres que podrían llegar a Once Caldas, lógico, no el de él. ¿Por cuál cree usted que él podría llegar? Entonces dígale otros nombres. Bueno, que usted sepa que están en carpeta. ¿Me autoriza a cambiar la pregunta? No. Complemente la pregunta. No, entonces que responda. Bueno, de esos dos, ¿cuál le gustaría? Yo respondería con otra pregunta. ¿Por qué no lo utilizan en Antioquia? ¿Por qué tan poquito técnico está? ¿Juan Eugenio de dónde? ¿Es antioqueño? Es el único. Antioquia no está utilizando los técnicos antioqueños y ya les queda la tarea de ustedes averiguar por qué. Pero Erney, no me gambete la pregunta. Sí. No me la gambete. No, yo sí la entendí perfectamente la respuesta. Que usted no tenga el raciocinio de entenderla. Fácilmente le dijo, señor. O sea, por deducción, diríamos que es Francisco Maturana. Le voy a hacer la pregunta de otra forma. Si usted fuera presidente del Once Caldas, ¿dejaría a Erney Duque como técnico? ¿Dejaría quién? Erney Duque como técnico. Sí, porque conoce la institución. Le apunta a una filosofía que se puede ir incorporando lentamente desde las divisiones menores y se puede ir adquiriendo en el equipo profesional, pero paulatinamente, con la regeneración de jugadores. Pues Erney, ojalá se le dé la sorpresa, ojalá se le dé el sueño. Creo que se lo merece. Creo que ha demostrado en dos partidos que tampoco es que dos partidos sean suficientes para uno demostrar la categoría, pero sí dar los visos de que se sabe, de que se domina el tema y que los jugadores le creen y que le siguen. Porque es que un técnico de fútbol puede saber mucho de fútbol. Un técnico puede ser muy buen estratega, pero si no tiene manejo de equipo, los jugadores no le creen o no le entienden, pues mire los ejemplos que han pasado. Sí, sí, indudablemente es un grupo que ha captado lo que queremos. Tenemos tres sesiones de entrenamiento específicas para desarrollo de propuesta de juego. Y hay que felicitar al grupo porque en tan poquito tiempo realmente lo que han podido demostrar, exhibir, es demasiado. Es decir, un compromiso absoluto de parte de ellos. Al profesor Neto, que lo hemos presentado, por supuesto, o presentando acá en Deportiano a nombre de Inficaldas, a nombre de Confa y de la Alcaldía de Manizales.
Hernán, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte. A ustedes por el fomento al deporte. Don Hernán Duque, sí señor. Bien, pues despídelo, por favor. Don Hernán Duque, regálame un segundito, profe, despedimos la nota aquí en Deporteando de gira en el fútbol profesional colombiano. www.tutugolradio.net Música y deportes para el planeta. www.tutugolradio.net Música y deportes para el planeta. Seguimos de gira a través de deporteandotv.com. La figura del partido, Michael Ortega. Dos goles, los goles son amores y no buenas razones, como dice el dicho. Noche de ensueño, Michael, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Contento porque el equipo ganó, le ganó un gran rival como es Millonario, que llena de confianza en el trabajo que se está haciendo. Sobre todo ganar con la convicción de que la tribuna está siendo agradada con el fútbol que están presentando, cosa que no pasaba antes, pero se está dando, gracias a Dios. No, yo estoy muy contento por la compañía del público, siempre lo ha dicho, es importante que la gente venga, que la gente está acá con nosotros, que eso genera buena energía, si vienen con el ámbito o con la mentalidad de apoyar al equipo, las cosas van a salir bien. Pero mire, Michael, que la gente nunca se metió con usted en las épocas difíciles, la gente siempre lo apoyó y la reconoció. No tengo ningún problema con la gente, sino es que, por lo menos yo vengo diciendo, hay jugadores de 17 años, 18 años. Jovencitos. Muy joven, que es duro, yo por lo menos puedo asimilar eso, la gente conmigo... Nunca. Nunca, y me siento contento por eso, pero ellos se dan cuenta del trabajo que uno está haciendo. Entonces tenemos que unirnos todos para tratar de sacar este barco adelante. ¿Cuál fue el startazo? ¿Qué fue el chip? ¿Qué USB cambió dentro de ese 11 Caldas de estos últimos dos partidos que nota diferencia? Cuando sale un gran cuerpo técnico como el profe Lisi, como Caballero, como Will, la gente se toca, ¿no? Y sabe de que se va un gran cuerpo técnico por culpa de uno. Entonces, dejar ir a gente así, de que sabe, que se entrega y uno no responde en la cancha, tiene que cambiar ese chip para que las cosas sigan mejorando. Michael, ¿en cuál gol se acordó de Martín Elías? ¿En el primero o en el segundo? En el primero. Quería festejar como él, pero le había prometido a mis hijos y a mi novia que iba a hacer un gol para ellos. Y me acuerdo siempre de él porque es un gran amigo que siempre lo recuerdo por todo lo que me brindó. Porque cuando se enteró que venía Once Caldas... se alegró mucho saber que me iba a tener más cerca y de que era una linda oportunidad que tenía que aprovechar, porque las oportunidades se van pasando y si tú no maduras y no las aprovechas, va a ser difícil otra vez recuperar. Preguntas de gambeta. ¿A usted con quién le gusta jugar más en el frente de ataque? ¿Con Estupiñán? ¿Con el Tiburón? ¿Con Sinisterra? Con los tres. Respuesta gambeta, clara. Gambeta. Michael, ¿para qué sirvió esta victoria? Para recuperar la confianza, recuperar la mentalidad que se puede, de que si quieres las cosas se van a conseguir. ¿Es cierto que usted juega cuando quiere?
o siempre va a jugar bien? Antes quería jugar cuando quería, ahora no. ¿Y por qué? Porque ya ha cambiado, uno ha madurado, sabe que cada partido es la oportunidad, cada partido tiene que demostrar, porque esto es diario, si tú no aprovechas cada partido, se va pasando el fútbol, cada día es un día menos para disfrutar esta gran profesión. Antes jugaba porque quería, no lo disfrutaba. Uh-huh. A veces quería jugar, a veces no, pero ahorita, desde que llegó Once Caldas, he cambiado eso. ¿Y por qué tengo esa impresión y tenemos esa impresión que los que le destacamos su buen fútbol, que es como, esto es como una transición hacia otro equipo y otro desafío más grande más adelante que usted va a volver a tener, Michael, en su carrera deportiva? Yo quiero quedarme aquí y ganar títulos, que el equipo cambie en muchas cosas que tiene que cambiar. Y yo creo que si nos organizamos muy bien, este equipo va a pelear siempre arriba y quiero estar ahí para aprovechar esas cosas maduras que puede tener. O sea que la noticia es que su futuro inmediato seguirá siendo Once Caldas. Ya es lo que tengo pensado, ya es cosas de la gente, directivos. Ahorita en 6 meses, perdón, ahorita ya puedo irme si ellos lo quieren. O si las cosas no se arreglan, ya todo depende de ellos. Usted se puede ir a mitad de año, pero ¿quiere irse o no? No. Okay. Michael, hoy se jugó sin la presión y Millo sí tuvo presión. Yo tengo la presión siempre, el equipo la tiene. Yo se lo dije cuando comenzó que, ojo con el descenso, que lo tenemos ahí. Que salir y sumar puntos hasta la última fecha. Sí. Ya después de ahí vemos si nos da, uno no sabe, de pronto los resultados se van dando, pero hasta el final hay que sumar todos los puntos que se puedan hacer. ¿A quién le va a dedicar esta victoria hoy? A toda la gente de Manizales. Dedíquesela entonces. Muchas gracias por el apoyo, porque vinieron aquí al estadio y esa victoria es para ustedes, porque van, vienen y se dan cuenta que apoyando y uniéndonos todos podemos sacar las cosas adelante. Ahí lo tiene. Michael Ortega, figura del partido Once Caldas, 2-1 acá en Deportiendo. Ya regresamos de gira a través de deportiendotv.com. Limitada. Protegemos bien. Con tecnologías convergentes, estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan de calidad de vida, tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Tutogol Radio. Tutogolradio.net. Tutogolradio.net. Música y deportes para el planeta. Estamos de gira a través de deporteandotv.com. La fecha de este fin de semana deja a algunos preocupados. Caso Millonarios, caso Santa Fe y otros equipos que
aspirando a meterse en el grupo de los ocho. Y a otros que respiran tranquilidad. Hernán Torres se mostró complacido con el empate de visitante en la ciudad de Tunja. Preocupado Jaime de la Pava por su derrota frente al Nacional en la ciudad de Cali en el partido del Corazón del Valle o de Cortuluá frente a Atlético Nacional. Por supuesto, tranquilidad por parte de Ernesto Duque, el técnico venezaleño, con el equipo Once Caldas, y un remate del torneo donde mucha gente se juega lo suyo y donde, por ejemplo, el caso de Millonarios compromete seriamente su clasificación. ¿Usted cree que el árbitro fue incidente hoy en el partido? Sí, me parece que en el epílogo del partido era para que le hubiera dado un penalti a Millonarios, pero de malas, porque es que Millonarios, sí, hoy lo perjudicaron, pero también le han dado. Y al Once Caldas también lo han perjudicado. Entonces, aquí no hay mala fe, aquí no hay mala intención. No, se equivocó el árbitro. Como se equivoca a veces a favor, hoy lo hizo en contra de Millonarios. Viene una semana con dos fechas, martes y viernes, para este Once Caldas. Sí, lo que pasa es que el Once Caldas, en esa intención que tiene de regularizar la campaña, necesita en la Liga Copa Águila sustentar su clasificación ganándole a Leones en casa. Es el último del cuadrangular chino. El Once Caldas puede aspirar a ser primero o segundo en ese cuadrangular para clasificar, o sea que va bien. Y recuperar a todo jugador lesionado, porque usted no vio a Sinisterra. Sí. Usted no vio a David Gómez. Yo en el bus de Sinisterra me subo, yo a ese jugador le creo. Usted no vio tampoco a Estupiñán, que tenía un virus. Entonces ya va a recuperar a tres activos que el equipo necesita, porque cuando la nómina es tan corta, es muy evidente cuando hay falencias o sale algún jugador. Bueno, la ventaja es que sumar en casa tres puntos un sábado a esta hora noche lo debe invitar a usted a que se acuerde de este pechito y por fin pagar la apuesta que le tiene. ¿Cuál apuesta, señor? La de aquella vez donde decíamos que este Once Caldas no iba a resucitarse si seguía como iba. Y mire que ya se resucita. Ah, usted sí. Oiga, ahora que yo ya creo, que yo ya apoyé. Nunca usted lo ya escuché. Está diciendo que ya este Once Caldas es la panacea, que la gran locura, y no apenas van dos partidos en una nueva era. Yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que pasa es que aquí nos da miedo, y usted se parte de esos miedositos, que les da como cutupeto darle confianza a los técnicos colombianos. Ojo lo que dijo el señor Ernesto Duque, esa cantidad de técnicos varados en Medellín esperando oportunidad. Si son tan buenos, ¿por qué no los han ocupado en Medellín? Oiga, pero sabe que es una buena reflexión. ¿Qué pasó con los técnicos de Medellín? Con los estrategas paisas que perdieron vigencia. Muy pocos, por decir cuál. Ninguno estará dirigiendo hoy en el fútbol profesional colombiano, ni en la A ni en la B. ¿Qué pasa? Exactamente. Ahora, hay una junta asesora de los Once Caldas que son también paisas, que son antioqueños, que están dizque recomendando técnicos y demás. Seguramente tendrá ya el técnico en ciernes ahí, pero qué bueno mirar hacia Ernesto Duque, que es un hombre que por lo menos por estos días muestra resultados en el equipo y que ojalá siga así. O sea, que usted apuesta para que siga Ernesto y que afronte el próximo torneo. Yo apuesto a que Ernesto remate el torneo, a que lo remate. Vamos por pausas, por etapas, no queremos, y no, esperemos que remate el torneo, porque de aquí en adelante pueden ocurrir cuatro derrotas, eliminado en Copa Águila, y ahí queda lo que uno dijo. No, aquí lo procedente es que se vaya mirando de a poco, ir sin prisa, pero sin pausa. Eso significa que lo que pase en estos cuatro partidos que le quedan al Once Caldas, se juega la vida dentro de la dirección técnica del Once Caldas para el segundo torneo de Ernesto Duque. Se juega la vida, no, esto no es la vida, esto es un puesto nomás. Esto es bueno, se juega su puesto, pero le cambio la frase, no se juega la vida, se juega su puesto como estratega del Once Caldas. Se juega su futuro inmediato como técnico del Once Caldas, pasando de interino a técnico ratificado. Bueno, le cambio la pregunta, si no es Ernesto Duque, ¿a usted cuál le gustaría? ¿Usted me está entrevistando, señor? Sí, señor. No me dejo entrevistar de usted porque usted es un colega, gran amigo, gran narrador. Yo no tengo candidatos porque yo no los pongo. A mí, el que me gusta ahora llamar Neidu. Bueno, ahí está la opinión de don Roosevelt Franco. Señoras y señores, ha sido todo un placer acompañarlos desde el Palo Grande en esta edición de gira a través de deporteandotv.com. Se hizo el loco con la apuesta. Que esté muy bien.